Estoy ahora mismo viviendo en un centro de acogida con mis hijos. Empezaba a conocerme y empezaba a gustarme. Me siento mejor, me siento liberada. En cuanto a lo que he estado viviendo y lo que estoy viviendo ahora, que hay un giro muy grande. Y cuando fui a la comisaría ya me habían animado mi propia familia y amigos, que yo no podía soportar eso, yo fui a denunciar. No había denunciado antes porque tenía un total desconocimiento de lo que era la ley. Me costó mucho, fue muy doloroso. Como que uno no está en su ambiente, no está en su entorno, no está, está en un ambiente totalmente desconocido, no sabe uno lo que se va a encontrar. Más humano, más cercano tendría que ser el trabajo, tanto entre el cliente como el abogado. Apoyo. Porque sin apoyo no se puede hacer nada. Conocer la situación, implicarse un poquito más. Porque se siente desorientada, se siente como que no está en ningún sitio. Un juicio, pasas un mal trago. A lo mejor un mes o 15 días mal, porque estás recordando lo que has avanzado, lo vuelves a retroceder y es muy duro. Y yo le pido que a esas mujeres que se les ponga un poquito más fácil, que haya más apoyos para ellas en el aspecto legal. El no juzgarla, el no juzgar que haya vuelto con él, el no juzgar que siga queriéndole, el entenderlo simplemente. Quedó más bien visto eso como una malentendido de pareja y no se vio como violencia de lo que se estaba viviendo y no era solamente lo mío, era lo de los niños también. Entonces yo me quedé mal realmente. Si existiera un feedback entre los profesionales que se dedican a trabajar con mujeres víctimas de violencia de género y los abogados y abogadas que trabajan con ellas, mejoraría muchísimo el proceso de la mujer. Facilitaría que nosotras también pudiéramos preparar a las mujeres para que de cara a un juicio pudieran expresar su historia de una manera tranquila y coherente, que al final, al cabo, es lo único que necesitamos para que muchas veces se las crean.